¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Estamos comenzando una nueva mañana de Entre Surcos y Corrales en este martes 27 de junio de 2017 aquí en la pantalla de América Sport hasta las 7 y media con toda la información del sector más productivo del país. Ya lo sabe, como siempre le digo, la mejor y mayor cobertura usted la encuentra en Entre Surcos y Corrales y la compartimos en esta hora de programa, en esta cita obligada para que usted pueda estar atento y seguir todos los acontecimientos, todas las coberturas. Hoy estaremos repasando remate televisado de Enrique del Corral en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Hoy estaremos con el remate que tuvo Alfredo S. Mondino en la localidad de Olavarría. Remate interesante, buen embrete con una lluvia previa, palabra de protagonistas y también obviamente ya conversando con ellos lo que será el próximo viernes el remate televisado desde las instalaciones de la Sociedad Rural ahí en la ciudad de Olavarría, la capital del cemento. Protagonistas, estaremos también con algún que otro protagonista en lo que tiene que ver con la agenda del día de hoy y estaremos repasando de aquí en adelante cómo viene esta semana en actividad en lo que son los remates generales y también actividad en lo que tiene que ver con la actualidad de cabañas y exposiciones. Estamos en la pantalla de América Sport, pero también nos puede sintonizar y nos puede seguir a través de www.entresurcosycorrales.com. Ahí, paralelo a lo que estamos saliendo en la pantalla de América Sport, usted nos puede seguir también por nuestro sitio web y obviamente acceder al sitio web y seguir todas las alternativas en lo que tiene que ver con los resultados de remates generales y remates de cabaña. Actualizar la agenda de acontecimientos. También, obviamente, compartir la palabra de protagonista, los informes especiales, todo lo que ya lo tenemos acostumbrado, el color de la ganadería, imágenes de los diferentes lotes en los diferentes remates que realizan las consignatarias. Todo en www.entresurcosycorrales.com. Para acceder también a la información desde las redes sociales, estamos en Facebook como Entre Surcos y Corrales, en Twitter como Entre S y C, nuestro Instagram Entre Surcos y Corrales, todos juntos. Ya lo sabe, un clic desde cualquier dispositivo y usted está siguiendo todas las alternativas que brinda el equipo de nuestra producción. Para comunicarse con nosotros, info@entresurcosycorrales.com. Estamos acompañándolo y ya lo sabe con nuestra primera edición de la revista, la de otoño, la primera del 2017, la número 68. Quedan algunos ejemplares, si usted todavía no lo tiene, acérquese al equipo Entre Surcos y Corrales y le vamos a estar haciendo llegar el primer ejemplar y comenzando a trabajar ya avanzadamente en lo que será la revista especial, la edición de Palermo, la tradicional revista que se distribuye en la sociedad rural ahí en el predio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se quede afuera, comuníquese con nosotros, info@entresurcosycorrales.com, comuníquese con nuestra comercial Dolores Padilla, quien está trabajando para la revista y para lo que serán también las transmisiones en vivo por internet. Este año, transmisión más que importante. Va a haber más tiempo de transmisión por internet y usted va a tener la posibilidad de seguirlo a través del sitio web de la Asociación Argentina de Angus, así como también a través de nuestro sitio web. Esté atento, nosotros aquí estaremos contándole todo lo que será la transmisión en vivo y obviamente nosotros estaremos firmes desde Palermo, como lo hicimos en Bolívar, llevando desde el mismo lugar de los hechos todo lo que usted tiene que saber y todo lo que vaya pasando, no solo en lo que será la pista de Angus, donde será nuestra transmisión, sino también en las diferentes razas, los diferentes remates y todo lo que tenga que saber desde Palermo con la palabra de protagonistas y mostrándole la exposición, la meca de las exposiciones del campo argentino. Dicho todo esto, vamos a comenzar a repasar la información, como le decía, cobertura de remate televisado en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, Enrique del Corral subastaba en modalidad televisado. Señor director, si le parece, vamos con las imágenes, los primeros lotes, la invernada que se iba subastando y luego con las placas le estaré contando el resultado de esta subasta. El lote 1 que sale a la venta son 110 los machos que se encuentran en La Finur, San Luis, a 26 kilómetros de Villa Dolores. Ternero marque y señal líquida de 150 kilos, ternero que está entero al pie de la madre. Se pesan en balanza pública. Se encierran, este ternero son de campos de monte, donde el encierre se hace como en la pampa, cortando el agua, y se demora 1 o 2 días para juntar la hacienda, con lo cual se van a pesar después de ese encierre, con el 2% en balanza pública, 26 kilómetros del campo. Calidad y estado muy bueno, están a la vista, llevan un plazo de 30 y 60 días, 150 kilos, primer lote la tarde en el aire, plata por ello, me dicen ustedes rapidito que van en cuanto, que dicen, ¿qué le quiere poner?
razonablemente plata y arrancar. Deberían de valer 40 pesos volando o algo parecido para arrancar. Valen 40, 39 y medio, 39 para llevarlos. Valen 39 pesitos para abrirlos. Rapidito y razonable. Los escucho donde me guste, yo arranco. Vamos, 39 para abrirlos. Yo te los voy a arrancar, no te lo van a dejar en esa plata. 36 pesos dicen para arrancar lo que vale 37, 38, 39. 6 pesos, 6,20. 50, 70, 37. 7,20. 7,5. 7,80. Gianluca, te pido. 7,80, 38, Juaco. 8, 8,20. Te espero. 38 pesos, 150 kilos, con 30 y 60 días voy. 38 pesos, 8, más 8, va una. 38 pesos, 8, más 8, va, los vendo dos. Y en 8 pesos quedan, van y los vendo. ¿Nadie más me llama? Seguro que no, no. Va una, va dos, va tres, y en 38 pesos quedan, van y vendí. Van y fueron. Y repasadas las primeras imágenes de este remate televisado, yo le cuento que Enrique del Corral subastó un total de 1.510 cabezas con el martillo de Manuel Lanusse. Esto fue en Villa Carlos Paz, Córdoba, con 30 y 60 días de plazo para el pago, modalidad televisado en la categoría invernada y cría. En la invernada, los terneros menores a 160 kilos de 37 a 38 pesos. Los de 180 a 200 kilos de 37,50 a 38 pesos. Ternero lando, 32 pesos con 20. 1.056. Los machos en la ternera, menor a 150 kilos en la invernada, de 36,50 a 38. La vaquillona de 2,50 a 2,90, 26 pesos. 294 las hembras en lo que era el remate de Enrique del Corral en Villa Carlos Paz. Repasados los valores de la invernada, más imágenes. En este caso había vientres, había vacas de invernada, así que las repasamos y luego le cuento los valores que hizo esta categoría para ir cerrando lo que dejaba esta subasta en la provincia de Córdoba. Son 160 las vacas vacías por tacto, marca y señal líquida de Cresot, Sociedad Anónima, que se encuentran a 15 kilómetros de Ichocruz. Es una vaca que está pesando 350 kilos de promedio, está vacía por tacto, como les dije, tiene trazabilidad, obviamente no conoce garrapata, sí conoce mío mío, calidad muy buena y está a la vista, estado bueno. Y estado bueno. Y llevan un plazo de 30 y 60 días para el pago. Deberían de valer 18 o algo parecido. Digan ustedes, rapidito y razonable, cuánto le quieren poner. Si no valen 8, valen 7,80, 7,5, 7,20, 10 o los 17 pesitos para llevarla. ¿Valen los 17 para abrirla? Lo que me digan, yo se las arranco. No tengo chucho, Manucho. Plata y miedo no tuve nunca, así que pónganle, vamos, 17. 15 pesos para arrancar y va a probar. 15, 20, 50, 70, 16. 6,20, voy por una con opción a las que quieran. 6,50, 6,80... Que sí, 17, te espero. 16, 80, 80, una con opción a las que quieran. 17, 7,20, Enrique. 7,20, 7,5, 7,80. No les pedí mal cuando dije 18. Me miraron con cara como diciendo, gordito, estás pidiendo mucho. Vos me miraste con esa cara. 7,80. 7,80. Voy por una con opción y que quede claro que las jaulas, si van de a una, van exactamente al corte, y el corte lo hace la firma cuando carga. 7,80. ¿Sí o no? 7,5 con una por opción, va una. 7,5 por una con opción y la vendo dos. Y en 7,50 quedan y van. Los espero, muchachos, en el teléfono. Ahora o nunca, ¿eh? Medio una, medio dos, 17 pesos, 50 centavos y vendí. ¿Sí o no? 17,50. Y luego de las imágenes yo le cuento que en la categoría vientres se vendieron 160 vacas sin servicio a 6.125 pesos, 1.510 el total de cabezas subastadas por Enrique del Corral en Carlos Paz, Córdoba, con Manuel Lanusse en el martillo. Esto con 30 y 60 días de plazo para el pago en la categoría invernada de cría, en la modalidad remate televisado. Repasada la primera cobertura, en esta mañana de martes estamos abriendo una nueva jornada aquí desde Tandil, provincia de Buenos Aires y para todo el país, llevando adelante todo lo que necesita saber el hombre de campo. Hacemos la primera pausa, a la vuelta seguimos compartiendo información, protagonistas, estamos hasta las 7:30 acompañándolo como cada día. Solidez, trayectoria y excelencia.
Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Néstor Arzuaga y compañía rematará en Concordia, Entre Ríos, 2.500 vacunos. Martes 27 de junio, desde las 14 horas y por Canal Rural, Invernada y Cría. Desde el Concordia Golf Club, con plazos hasta 180 días, directo y sin interés. Te recuerdo, Néstor Arzuaga y compañía, martes 27 de junio, por Canal Rural, 2.500 vacunos. Segundo bloque de Entre Surcos y Corrales, en esta mañana de martes, como le decía, actividad, protagonistas, como es el caso de hoy, remate de Néstor Arzuaga, remate televisado en la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Concordia, un remate más que interesante. Por ese motivo, estamos en comunicación con Oscar Arzuaga, a quien ya saludamos. Buena mañana, Oscar Arzuaga, desde Entre Ríos. Hoy, remate televisado por Canal Rural. Lo saludamos, le agradecemos la predisposición en estar con nosotros. Cuéntenos cómo viene la jornada previo a lo que estará comenzando a partir de las 14. Bueno, Pablo, buenos días. Bien, la jornada está linda. Es un remate que lo hacemos desde Concordia. Nosotros somos la empresa nuestra desde Curuzucuatiá. Estamos con un lote de hacienda importante. Vamos a estar pisando las 3.000 cabezas y bueno, con algunos lotes o más de la mitad, seguramente con plazos muy importantes. Eso estaba viendo, o sea, hasta 180 días, creo que están dadas las condiciones para que este remate desde Entre Ríos tenga buen acompañamiento de los compradores. Bueno, es lo que esperamos, Pablo, es lo que esperamos y es un poco, se me ocurre en este momento que hay algunos empresarios que están esperando algunos datos del gobierno, alguna jugada del gobierno para tratar o de no jugarse demasiado o sacar alguna ventaja. Bueno, acá hay empresarios de corriente que están haciendo una primera jugada y confiando sobre todo en que esto tiene que arrancar, el nuevo gobierno tiene que arrancar, tiene que bajar la inflación, la producción tiene que valer y bueno, y yendo un poco más a unas profundidades que me hago cargo, muchos de nosotros estamos esperando que la gente que tiene que estar en la cárcel esté en la cárcel, ¿no? Esperando un poco el arranque, creo que lo que esperamos todos, ya estamos, justamente le iba a preguntar, pasó un nuevo semestre, un año y medio, y es como que todavía parece que en sectores no ha arrancado. No, hay muchos sectores que no han arrancado, algunos no se notan, otros sí han arrancado. Pero lo importante acá es que pongamos los que podamos o los que pueden tener decisiones empresarias, las tomen para pensar que el futuro es mejor, nada más que eso. Y bueno, ahora vienen las PASO, lamentablemente las tenemos que cumplir. Creo que todos sabemos que son de balde, en este momento son inútiles y es un capital o un gasto que se podría derivar en otras cosas. Y bueno, son legislaciones impuestas por el gobierno anterior que tenemos que acatarla. No sé hasta dónde tenemos que acatarla. Creo que bueno, la esperanza de todo es que se tomen las cosas como se deben tomar y las decisiones tienen que ser fuertes. Oscar, ¿cómo viene la zona de Curuzú, de Mercedes? He tenido la posibilidad de conocer, de andar mucho por ahí. ¿Cómo está hoy actualmente esa zona de Corrientes? Mira, acá en la zona de Curuzú es una zona no baja, es una zona alta, Campos Altos, parte de Mercedes también. Pero donde haya algún río importante, todos han salido fuera de sus cauces. Hemos tenido muchos problemas con los caminos provinciales, secundarios, están inutilizados, en su mayoría inutilizados. Nos está costando mucho trabajo y mucho dinero el movimiento, los carguíos, que todavía tenemos alguno que quedó del remate anterior, pero estamos en una situación de emergencia vial. Eso es importante para el sacado de la producción, o sea, la extracción de la producción. Pero lo que no tenemos
que lamentar, gracias a Dios, son evacuados en esta zona, en la zona que vivimos nosotros, que es Cruz Urquía, sur de Corrientes y centro de Corrientes. No hay ese problema que tenemos, que tienen los pobres ganaderos del norte y la gente que está viviendo un drama que hace muchos años no lo teníamos. Y en cuanto a la producción ganadera, a lo que es esa agricultura, ¿cómo la está viendo a esta altura del año? En esta zona no es una zona agrícola, salvo el arroz y algo de pastura, pero no es una zona netamente agrícola, es zona ganadera. Uh-huh. Yo creo, lo que podemos ver es que el año que viene no vamos a tener la cantidad de terneros que tuvimos este año. Las apariciones van a ser bastante más tardías y los porcentajes seguramente se van a ver muy disminuidos, o sea que hay que prestar mucha atención a la oferta, que yo creo que los últimos remates de alguna oferta importante de terneros, creo que eso tendrían que tener en cuenta los posibles adquirentes o los eventuales clientes que puedan comprar en este remate, que creemos nosotros que se va a terminar en un corto plazo y va a demorar, porque la otra zafra va a venir demorada. O sea que hasta marzo o abril del año que viene, posiblemente una muy poca oferta de terneros de otoño. Oscar, para agradecerle ya este rato con nosotros en esta mañana, reiterar entonces a partir de qué hora, la cantidad de animales y para que el productor, el que no pueda acercarse al Concordia Golf Club, que lo pueda seguir a través de la pantalla de Canal Rural. Bueno, la gente que pueda ir, los esperamos, por supuesto, se hace un poco más ágil el remate con los clientes, compradores en el recinto. De cualquier manera, estamos con los teléfonos de siempre. Las cantidades de las categorías, la mayor categoría que tenemos en este caso son terneros macho y hembra, que han de estar alrededor de 1.500, 1.600 cabezas. El resto son vaquillas, machos y hembras, que hay poco, machos por un lado y hembras por otro lado hay poco, y algunas 400 y 500 vacas invernadas. Son los lotes principales. Y más de la mitad de la hacienda sale con 180 días libres. Otros lotes salen con 180 días en seis cuotas, o una posibilidad de 90 días directo, o un pago o un descuento por pago al contado del 6%. O sea que hay categorías y hay plazos como para elegir y para poder operar normalmente. Oscar, le agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros aquí desde la provincia de Buenos Aires. Saludamos, el saludo a Curzucuatía, a todo Corrientes, Entre Ríos, por la amabilidad de siempre y por atendernos y estar predispuesto a charlar con nosotros. No, Pablo, muchas gracias a ustedes por gestionar esto. Y bueno, le pedimos a los amigos que a las 14 horas o estén en el salón o estén atentos al teléfono. Muchas gracias. Y agradeciéndole la comunicación a Oscar Arzuaga, el saludo a todo el equipo que hoy estará con el remate modalidad televisado desde Concordia, provincia de Entre Ríos, y obviamente tendrá el seguimiento de Entre Surcos y Corrales para luego estar contándole lo que dejó dicha subasta. Nosotros vamos despidiendo a este protagonista y vamos despidiendo un nuevo bloque en Entre Surcos y Corrales en esta mañana de martes. Recuerde ingresar a www.entresurcosycorrales.com y ahí acceder a toda la información e ir actualizando la cartelera, que puede ir sufriendo modificaciones, se lo voy anticipando, por las condiciones climáticas de los últimos días, la humedad, las lluvias que han caído en diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires. Usted ingrese y ahí estará reconfigurando si es que hay modificaciones en la cartelera. Pero hoy, le reitero, desde su casa, a partir de las 14, podrá seguir el remate televisado de Néstor Arzuaga con 2.500 vacunos a través de la pantalla del canal colega Canal Rural. Nosotros hacemos la pausa, a la vuelta nos vamos a ir a Olavarría, la capital del cemento. En la sociedad rural llevaba adelante el remate Alfredo Mondino, el remate físico del mes de junio. Estuvimos con Alejandra y vamos a estar mostrándole las ventas y obviamente la palabra de los protagonistas. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas.
Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Y seguimos en Entre Surcos y Corrales y continuamos en este 27 de junio de 2017 compartiendo con todos ustedes la información, compartiendo con todos ustedes las diferentes coberturas que realiza nuestro equipo. Como fue el caso de Olavarría, remate de Alfredo Semondino en una jornada donde en la madrugada previa caían lluvias en toda la región, pero el remate ya estaba en su totalidad encerrado, solo algunos lotes, algunos camiones quedaron sin poder llegar con la hacienda. Un muy buen embrete, los compradores que se iban acercando al mediodía, la lluvia que amenazaba, uno llegaba con una leve llovizna y miraba el cielo y parecía que iba a llover, unas instalaciones ferias en las cuales había barro, había agua, pero eso no impidió a que los compradores comenzaran a caminar las filas, a que los compradores siguieran atentamente la jornada, siguieran la camioneta y los valores que iba pidiendo Roberto Mondino con el martillo. Una fila más que importante de gordo, cumpliéndose un poco el deseo de Alfredo, quien decía que Olavarría tenía que ser una fuente de gordo, que ahí tendrían que concentrar el gordo en la provincia de Buenos Aires. Se va dando, cada vez se va equiparando más la cantidad de novillos con las vacas, una fila de novillos de esta categoría, de novillitos excepcionales, con valores que ya va a estar repasando cuando mostremos las imágenes de los diferentes corrales. Buena cantidad de vaca, luego unos interesantes lotes de invernada, manteniendo los precios en plaza, para finalizar con unos vientres, un remate muy ágil, que en una hora y media aproximadamente ya se había subastado la totalidad. Comenzamos luego del almuerzo, el agradecimiento a toda la atención del equipo de Mondino, a la atención de la gente ahí que se encarga del buffet, por darnos de comer todos los mediodías, todos los remates de manera excepcional ahí en Olavarría. Nos dirigíamos al corral número 1, comenzaban las subastas, novillitos, y iniciando la fila de lo que era el gordo, así que la compartimos con ustedes, compartimos los novillos, y luego en la placa empezaremos a repasar los valores que iba dejando la hacienda para faena. 34, 3, 7, 8, 9 son compañeros, los que llevan todos. ¿Cuántos son todos? 25 en total. ¿Van todos? Gracias, Julín. Esos son los arrancamos más. 30 y los pesos tengo, arranco voy. 32, 2 con 20, 2, 50, 33, 24, 4, 20, 2, 50, 2, 34, 4, 20, no, 34, 1, y el 3, 4 se va, no, pero más, no, nada, 34, 7. Y luego de compartir las imágenes, yo le cuento que los novillitos en lo que era la hacienda para faena se vendieron de 34 a 36 pesos. Los novillos de 25 a 32 pesos. Las vaquillonas de 26 a 35 pesos. Terminaban lo que era novillo, novillito, vaquillona, llegaba el momento de la vaca gorda. Las imágenes que captaba Alejandra Palomino para la cámara de Entre Surcos y Corrales, las compartimos con ustedes y luego vamos nuevamente con la placa de lo que era el gordo y les vamos contando los valores de la vaca y las restantes categorías. Vamos, 25 pesos tengo, arranco voy, 25 pesos una, ¿pedís? 5 con 20 con 50, con 80 y 26, 6 con 20.
No, 26. 1, 2 y en 12 va. No, pero más, ¿no? ¿Verdad? 7.50 y 18, 8.50 y 19, 9.50. No, 19 pesos tengo a mi derecha, una. 19 pesos por dos. Y en 19 pesos tengo y se fue. No espero más, nada. 19, una, dos. Y en 9 fui. A ver. 9.50. 20 pesos. 9.50 voy. Juancito Icardi. 20.50, 80 y 23, 3 con 20, 2, 23 pesos. Y en 23, 3 con 20, 3.50. 1.80, 24, 4, 1 con 20, 50, 80, 22, 20, 2 pesos, 1, 2, y en 20, 2 pesos, 19 con 20, 50, 80, 20 con 20, 50, 80, 21, 1 con 20, 2, 50, 80, no, 20, 1 con 20, 50, 80, 20 con 20, 50, 80, 21, 1 con 20, 2, 50, 80, no, 20, 1 con 20, 50, 80, 20 con 20, 50, 80, 21, 1 con 20, 2, 50, 80, no, 20, 1 con 20, 50, 80, 20 con 20, 50, 80, 21, 1 con 20, 2, 50, 80, no, 20, 1 con 20, 50, 80, 20 con 20, 50, 80, 21, 1 con 20, 2, 50, 80, no, 20, 1 con 20, 50, 80, 20 con 20, 50, 80, 21, 1 con 20, 2, 50, 80, no, 20, 1 con 20, 50, 80, 20 con 20, 50, 80, 21,
de 27.50 a 28.63, novillito mayor a 300 kilos, 22 pesos con 86 centavos. 145 los machos en Alfredo Semondino, en la localidad de Olavarría, en el remate del mes de junio, remate físico, porque este viernes, el 30, se estará realizando un nuevo remate en Olavarría, en este caso el segundo en Olavarría, modalidad televisado. Repasado el gordo, repasada la primera parte de lo que era la invernada, en este caso con el macho, vamos a hacer una nueva pausa en Entre Surcos y Corrales, no se mueva de ahí, estamos en Olavarría, en la capital del cemento, repasando el remate de Alfredo S. Mondino. Néstor Arzuaga y compañía rematará en Concordia, Entre Ríos, 2.500 vacunos. Martes 27 de junio, desde las 14 horas y por Canal Rural, invernada y cría. Desde el Concordia Golf Club, con plazos hasta 180 días, directo y sin interés. Te recuerdo, Néstor Arzuaga y compañía, martes 27 de junio, por Canal Rural, 2.500 vacunos. Cuarto bloque de Entre Surcos y Corrales en este día martes, repasando lo que era el remate del mes de junio de Alfredo S. Mondino en Olavarría, con obviamente la participación de su representante Ezequiel Urcade, la colaboración desde Tandil y esta zona de Agustino Xacelay. Vamos a compartir con todos ustedes la palabra del representante en Olavarría. Estamos hablando, como lo mencionábamos recién, del señor Ezequiel Urcade, que luego de las ventas esto nos decía. Ni la lluvia, ni el frío, ni el barro para un nuevo hombrete, un nuevo remate mensual físico, porque se viene un televisado aquí en Olavarría, Ezequiel. Sí, este viernes estamos terminando ya el encierre de hoy, con un, por suerte, aunque el día no nos acompañó, bueno, lo pudimos ver con anticipación y encerramos todo desde ayer y se trabajó todo lo que había que hacer de apartes y pesadas, eso hizo todo el día de ayer, así que el agua por lo menos la esperamos organizados. Una fila bárbara, Roberto en un momento remarcaba y le agradecía a los muchachos del encierre, creo que un gordo nuevamente, Olavarría marcando esa línea de gordo, esa calidad y con unos valores más que interesantes, me parece, en los corrales de novillos, en las primeras vaquillonas y vacas. Sí, cada vez está apareciendo, ya estábamos acostumbrados a tener un número de gordos muy interesante, pero que era mayormente por vacas, pero están apareciendo las dos primeras filas de novillo, que realmente, bueno, lo que decía Roberto, la calidad y la terminación del novillo es la verdad que muy destacada y está llegando a ser el mismo número de vacas que de novillos, que siempre era lo que nos ganaba era la vaca. Así que hoy en día la gente se anima y está arrimando el novillo y la vaquillona especial lo está llevando a la feria con valores que son, dentro de lo que estamos escuchando, dentro de esos son los mejores que hemos visto, estamos llegando a esos números. La gente se da cuenta y está muy contenta, también muy conforme con poder ver al lado suyo vender la hacienda en su propio corral. Eso te iba a decir, la satisfacción, bueno, a vos que trabajás diariamente para recolectar la hacienda, y le decía a Francisco, al productor que ve como el comprador, por ahí que viene de Córdoba o de otras regiones del país, viene a buscar su hacienda, viene a buscar la marca porque sabe que le rinde. Sí, la hacienda rinde, sobre todo, bueno, tenemos marcas ya muy conocidas. Hay gente que ya sabe lo que rinde y por eso lo está llevando. ¿Qué es lo que también nosotros queremos lograr? Es tener una, ¿cómo te puedo decir? Una seguridad en el tipo de productor que viene, porque eso es lo que le da al comprador, que ya sabe que lo que está buscando es lo que hay en los corrales. Mucha vaca, pero se vendió con agilidad, la vaca a doble propósito, también en la época donde empieza a salir la vaca, y eso tampoco frenó el remate porque arrancamos a las 3 y no son las 5 de la tarde y ya está todo liquidado. Sí, muy animado. Vimos también que había unos cuantos corrales de vientre que se vendieron sin ningún problema, ágil, al igual que la invernada o el gordo. Entonces, eso por ahí es lo que nos hace que haya sido un remate tan rápido. Un nuevo remate físico mensual, ya totalmente instalado, la firma acá con todos los remates mensuales. Cuando comenzamos, me acuerdo venir, decía, buscamos llegar remate mes a mes. Creo que está cumplido el mes a mes, no solo eso, sino que ahora le meten dos porque el viernes, segundo remate televisado aquí en Olavarría. Sí, lo estamos esperando ya con el último tirón. La verdad que bueno, esto, yo creo que el televisado lo que demuestra es la intención de la casa, la intención de Alfredo, Roberto, Fran, de todos los chicos que vos lo ves que están acá en Olavarría, que están viniendo a la zona y cómo quieren llegar a la provincia de Buenos Aires. Realmente es muy importante y creo que es lo que se refleja es en tener el televisado el viernes que viene acá.
Y luego de la palabra del primer protagonista que tenía la jornada, seguía todavía, o nos queda compartir con ustedes, mejor dicho, más subastas, porque todavía no vimos ni la invernada en la hembra, ni los vientres. Por ese motivo, señor director, vamos con las imágenes de lo que hacían en la invernada la hembra, para luego con la placa contarles esta categoría. ¿Para qué voy? 7.000, 7.050 con 100, 50 con 2, 50 con 3, 50 con 4, 4, 450, 500, 550, 600, 650, 650, 700, 750, no, 6, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 8.000 redondo, 8.000 redondo, 8.050, ya la tenés. Es muy buena, 8.000 pesos, 1, 2, y en 8.000 pesos tengo y se fue, 8.050, 8.100, no, 8.050, 1, 2, 8.100, 750, 8.200, 250, no, 8.200, 1, 2, y 8.200 va, no te espero, no, seguro, 8.2, uy, 6.800, 800, 800, 800, 1, 6.800, 1, 2, 8.50, 900, 950, 7.000, 7.050, 7.100, 150, 7.2, 250, 7.3, 350, 350, 7.4, no, 350, 1, 2, y el 350 se va, no espero más, ¿no? Nada, 350, uy. 1.800 pesos tengo, vamos, 850, 900, 950, 6.000, 6.050, 6.100, 150, 6.200, 250, 250, 6.300, 350, 350, 400, no, 350, 1, 2, bien, 350 va, no, pero más, no, nada, 350, fui. Vamos, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 50 no, 5.600, 1, 2, y el 5.600, no, no espero más, no, nada, no hay más, 5.600. Y en la hembra, la ternera de 150 a 170 kilos se vendió de los 35,67 a los 37,20. La de 150 a 190 de 34,39 a 36,11. La ternera de 190 a 210 kilos, 34 pesos con 48 centavos. Vaquillona de 210 a 250 de 32,52 a 34 pesos con 45 centavos. 298 las cabezas en la invernada. En la hembra, subastada ahí en Olavarría, llegaba el momento de los vientres, la última fila, y disponernos para ir cerrando esta jornada de subasta. Las imágenes de algunos lotes de los vientres, de vaca con cría, vaca con garantía de preñez, vamos a compartirla con ustedes y luego cerraremos el informe con la placa. 5.000, 5.000, 5.000, 1. 5.000, 5.100, 5.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.6, 6.7, 7.8, 8 y 9, no, 5.800 pesos tengo, voy una, 5.800 pesos, voy dos, y en 5.800 pesos tengo y se va, no espero, 5.900, 6.000 redondo, ¿no te gusta? Barato, 5.901, un ternero sin cargo, 5.9192, y en 5.900 pesos tengo y me voy, no espero, nada, 5.9 fui. 40 días para pagarla, 8.000 pesos tengo, arranco hoy. 8.000 pesos, 1, 8, 2, y en 8.000 pesos tengo para todos. A nadie, 8.000 pesos, 1, 8, 2, y en 8.000 pesos tengo y se va. No te espero, Juancito, nada. Guarda con esa vaca, ¿eh? 8.000, 1, 8, 2, y en 8.000 pesos fui. ¿No va? ¿Sí o no? Te espero, yo todo. La mandada allá, muchachos, ahorita sabés cómo es el cruzador. ¿Sí o no? 8.000, 1, 2,
y el 8.000 va. 7.000. Atrás voy. Él me puso 7. ¿Puede ser? Sí. Ah, Alejandro, sí. Vos me pusiste 7, Alejandro. 7.000 pesos tengo, el resto de la vaca voy. 7.000 pesos tengo, arranco una. 7.000 pesos tengo, voy dos. Y en 7.000 pesos tengo para todos, ¿eh? 7.050, 100, 150, 7.200, 250 en regalo, 250, ¿no? 7.200, 1, 2, y en 7.200 fue 30 y 60 días. 250, 7.300, Alejandro. Alejandro, 300. 7.3, 350. 30, 60 y 90 días. 30, 60 y 90 días. 350, 74, Alejandro. Dale, Alejandro, con un regalo. 74, 450, 450. No, 450 abajo. No, lo voy a decir. 450, 450, 75. 7, gracias. 7, 450. 1, 2. Y en 450 se va. No espero más, ¿no? A nadie. 4.50. Y en los vientres se vendieron vacas sin servicio a 4.869 pesos. Vaca con garantía de preñez usada de 7.150 a 8.000 pesos. Vaca usada con cría de 5.000 a 5.900 pesos. 106 los animales subastados en total en lo que era el vientre, de un total de 1.065 vendidos por Alfredo S. Mondino en la Sociedad Rural de Olavarría, con el martillo Roberto Mondino, con 30, 60 y 90 días de plazo para el pago en lo que era la categoría gordo, invernada y cría. Ya repasamos la subasta, tuvimos la posibilidad de compartir al primer protagonista, a su representante Ezequiel Urcade. Acompáñeme a hacer la última pausa en este día martes de Entre Surcos y Corrales, en esta semana del mes de junio, la última, cerrando el primer semestre de este 2017. Pausa y a la vuelta compartimos más protagonistas y obviamente entramos en la recta final de nuestro programa. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Quinto y último bloque de Entre Surcos y Corrales. Y mientras el señor director se toma el café, yo le voy a pedir que deje la cucharita y pongamos en imágenes al gerente de Haciendas que tiene Alfredo Semondino, quien siempre amablemente atiende nuestros llamados, amablemente conversa, remate con nosotros. Estamos hablando del señor Francisco Garín, que finalizada las subastas y antes de ponerse a hacer los papeles y todo lo que tiene que ver con los trámites post-venta, conversaba con la cámara y micrófonos de Entre Surcos y Corrales y esto nos decía. Bueno, Fran, tarde invernal, ya estamos en el invierno, nos amenazó la lluvia, no previa porque llovió, pero sí en el remate, pero nuevamente un embrete muy interesante en Olavarría y con una cantidad de hacienda y de compradores que le dieron agilidad a la tarde. Sí, la verdad que nos perdonó la lluvia, el remate, llovió toda la mañana, casi 1.200 cabezas por ahí debemos haber tenido, así que muy, muy contentos, vemos que se está firmando Olavarría como una puna opción para el productor, así que muy contento por el respaldo de toda la gente, todos los clientes y compradores que nos vienen a acompañar todos los remates. Y nuevamente, y siempre lo nombramos Alfredo, que no está, nunca se lo podemos preguntar a él, pero el tema de que él hacía hincapié en el gordo, y hoy nuevamente creo que unas filas de gordo, bárbara, y mucha vaca también con doble propósito, que es lo que se está viendo en la época. Sí, estamos terminando con la salida de vacas, y la verdad que lo gordo nos sorprendió, los primeros corrales, la verdad que precios superlativos con 35, 36 pesos, la verdad que la gente está viendo que los compradores vienen a buscar la hacienda cuando hay mucho gordo, que hoy teníamos 600 y pico gordos, el remate pasado casi 1.000 y pico gordos, así que bueno, ya es una plaza que los compradores la tienen agendada para venir a buscar su gordo, saben que para faenar el lunes, los viernes tienen acá Olavarría, así que vemos que quedó reflejado en los precios la calidad de la hacienda que hubo hoy. Y lo bueno también que para el comprador, que ya conoce al productor que trae lo gordo, y el productor, la satisfacción de ver que vienen a buscar su hacienda. Totalmente, vemos que las marcas que están bien gordas, que andan muy bien,
la calidad de la hacienda que vemos hoy, y los compradores reflejan los precios porque saben que les rinde, una hacienda que le sale muy bien al gancho, así que creo que se ha armado un equipo muy bueno. Una invernada con menor cantidad, pero con una línea importante y creo que con valores de mercado para lo que está marcando ya a la altura del año. Sí, sí, vemos que la invernada está firme, está mantenida, al no moverse el gordo sigue estable, así que muy buena calidad de hacienda, con lotes muy, muy buenos, de marca líquida de la zona, así que bueno, muy contentos. Se vuelven a Córdoba, una parte se podría decir, pero la otra parte queda pensando acá porque el viernes que viene hay un gran remate, el segundo, aquí en Olavarría, el segundo televisado. El segundo televisado de la Sociedad Rural de Olavarría, con 10.000 vacunos anunciados, con unas tropas que se pueden visitar en nuestra página www.alfredosemondino.com. Ya hay unos lotes espectaculares, 1.700 vacas, todas angus negras, preñadas y al parir, 500 terneras de garrucho, 600 terneros del cristiano acá de la zona. La verdad que unas consignaciones bárbaras. Habíamos puesto 8.000 y bueno, ya tuvimos que anunciar 10.000 porque la verdad que nos ha superado la cantidad de hacienda. Y bueno, así que esperamos a toda la gente que nos acompañe acá en el almuerzo o por teléfono el día viernes de la semana que viene. Te agradecemos como siempre, seguramente a mitad de semana la seguiremos y el viernes estaremos acompañando en lo que será el remate televisado. Listo, los esperamos el viernes, gracias a ustedes por acompañarnos y difundir todo lo que hacemos. Y luego de compartir la palabra del gerente de Hacienda de Alfredo Semondino, el señor Francisco Garín, llegaba el momento del último protagonista con quien conversábamos en la jornada, quien estuvo a cargo del martillo, quien estuvo haciendo alarde del título de Boca como buen bostero. Así que, si les parece, ponemos en imágenes, en el aire, la palabra de Roberto Mondino. Bueno, primero que nada, nobleza obliga, felicitaciones por el campeonato de Boca como gallina. Y hoy que estamos gallinas voladoras, somos, lo voy a felicitar. Gallina voladora, pero desaparecieron muchas, habían ganado todo, eran el Barça de Argentina y se cayeron a pedazos y ahora para colmo están con otros problemas, así que sí, me parece que tienen una, venían muy como muy subidos al techo. Lo único que voy a decir, nos tienen que agradecer una cosa, después del partido con River cambiaron la defensa y ahí Boca mejoró. Somos el mejor equipo, uno de los mejores equipos del mundo, los que más hemos ganado, así que bueno. No Racing, no somos Racing, como Vicondo. Roberto, lo que voló fue el remate, hablaba con Ezequiel, una agilidad bárbara y una fila de gordo excepcional. Le decía, no vino don Alfredo, que fue el que pregonó el hacer gordo en Olavarría, no se lo podemos preguntar a él, pero te lo remarcamos a vos. Creo que nuevamente la fila y los valores del gordo fue excepcional. Sí, muy bueno, viste, una hacienda bárbara. Y aparte de lo de tal cual, de la calidad, que cada vez es mejor. Unos precios, hoy vendimos el novillo a 35 pesos, novillo de 400 kilos, 36 pesos, llegó algún lote, la vaca 20, hasta 23, 24, algún lote de 27. La verdad que bueno, unos precios que todos los remates nos vienen sorprendiendo porque vienen a buscarlos, hay muchos compradores, muchos para la zona, se fue mucho a Junín, a Salto, a Buenos Aires, hubo novillos para La Pampa, para Córdoba, la verdad es que bueno, muy... Muy destacado el encierre, la hacienda rinde, se ve que tiene resultados porque vienen todos los remates y creemos que Olavarría, que era lo que un poco la idea de Alfredo, de mi padre, era que se tenía que convertir en un mercado concentrador de gordos. Y bueno, viste que el encierre, hace 20 días tuvimos 1.200 gordos, hoy había algo de 800, son encierres muy importantes para un lugar donde no había remate de gordos. Y equiparando el novillo con la vaca, antes por ahí había mucha vaca y hoy ya el novillo hay buena cantidad, equiparando la vaca y después aparecía la cantidad de vaca de negocio, que es lo que se está viendo a esta altura del año. Claro, tal cual, mucho novillo y muy bueno, ¿viste? Había lotes muy destacados de novillo, de vaquillón, había unas vaquillonas muy lindas, había lotes de vacas también muy buenos. Y después la vaca que fue, esa vaca que está, que una lástima, mucha vaca no podía ir a campo, sino por ahí levanta un poco de precio la vaca esa que no es conserva. Ni gorda, que está ahí, que se puede llevar a los campos, una lástima que no había mucha que estuviera sangrada, pero bien los precios. Invernada, un embrete por ahí más chico que el anterior, pero manteniendo, me parece, valores firmes y valores de la altura de año, donde ya los campos se van achicando y empieza a haber menos. Sí, hoy por ahí hay un poquito menos, en algunos lotes un poquito menos de calidad, había, pero lindo, buen ternero, creo que los precios fueron firmes.
nos muestran un poco el interés que hay, sobre todo la hembra, me parece que había destacado, me parece que la hembra se destacaron un poco los precios, hubo terneras de hasta cerca de 40 pesos, 37, 38, después el macho parecido. Y bueno, el encierre fue un poco más chico, ahora tenemos el próximo viernes el remate televisado y ahí van muchas tropas de terneros. Eso te iba a decir, en su momento era tratar, hablábamos con Ezequiel, de llegar a un remate mensual a Olavarría. Eso ya se consiguió y no solo uno, sino que ahora hay dos porque hacen el segundo televisado aquí desde la Sociedad Rural. Sí, de la Sociedad Rural, la verdad es que nos sentimos muy cómodos en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, en toda la cuenca, estamos... con Ezequiel aquí, con su equipo, estamos con Agustino Xacelay en Tandil, estamos armando algo en Tres Arroyos, bueno, vamos ampliando, ya estando en distintas zonas, la gente va, creo que somos un buen nexo entre la zona nuestra, que es una zona invernadora muy, muy fuerte hoy del país, y esta zona que tiene una hacienda extraordinaria. Entonces, bueno, ahora tenemos el televisado con 10.000 cabezas. Tuvimos un remate televisado el anterior con 20.500 cabezas, que fue un remate histórico. Y bueno, la verdad es que vamos tratando de hacer, queremos los remates físicos, nos gusta mucho, pero de vez en cuando algún televisado hacemos. Te agradecemos, Roberto, y la seguimos la semana que viene. Gracias a ustedes por venir. La semana que viene nos juntamos todos acá de nuevo. Gracias. Y ahí pasaba Roberto Mondino y así pasaba lo que era el remate físico en Olavarría de Alfredo S. Mondino. Este viernes remate televisado en el mismo sitio, en el salón mayor que tiene la Sociedad Rural de Olavarría, estarán con un remate con 10.000 cabezas, remate más que importante. El segundo que hacen en esta modalidad televisado desde Olavarría y seguramente estemos ahí acompañando y siguiendo todas las alternativas para luego compartirla con todos ustedes. Entramos en la recta final de Entre Surcos y Corrales de este día martes 27 de junio y por ese motivo vamos a compartir los valores indicativos, los promedios del ternero, la ternera y el novillo para arrendamiento. El ternero de 180 a 200 kilos promedió 37 pesos con 77 centavos. La ternera de 170 a 190 kilos 35,46. El novillo para arrendamiento de Liniers de 431 a 460 32 pesos con 46 centavos. Repasados los valores indicativos, ¿qué nos queda? Como cada jornada, la papa, como fue el cierre de ayer, el primer día de la semana, del lunes 26 de junio. Total de camiones negociados, 68. En la nave de papa, 28. En los puestos, 40. Bolsas en el piso, 4.000. La de Córdoba, de 130 a 140 pesos. La de Mendoza, 130 pesos. La del sudeste, de 100 a 120 pesos. La de Villa Dolores, de 130 a 150 pesos. La del sudeste, en los puestos por kilo, subió 5 pesos con 21 centavos. La cebolla se sigue manteniendo entre 60 y 90 pesos por bolsa. Repasados los valores también de la papa, los valores de la cebolla, estamos llegando al final de Entre Surcos y Corrales de este día martes. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado, por compartir esta hora de programa, por seguirnos mañana a mañana. En la jornada de mañana miércoles estaremos obviamente con el programa más que interesante, con mucho material, el remate de Urcada del Velo y compañía en Rauch, la columna de nuestro médico veterinario, protagonistas y todo lo que tiene que saber del sector en esta nueva semana del mes de junio. Nos vamos. Estuvo en la dirección técnica el señor Cristian Hammerler. Hoy, tomando más café que nunca, quien les habla, Pablo Retondo, les deseamos que comiencen bien esta jornada de martes, que la culminen de igual manera, Dios mediante, mañana a partir de las 6:30, la cita obligada con el sector más productivo del país. Aquí en la pantalla de América Sport de 6:30 a 7:30 los estaremos acompañando. Porque ustedes ya lo saben, como siempre se lo digo, somos Entre Surcos y Corrales, llegando más lejos para estar más cerca.